no solamente podemos denunciar, sino que debemos denunciar cuando vemos un acto de violencia contra una mujer. El gobierno adecua medidas de prevención para la lucha contra esta violencia y aún no hemos terminado el año y ya superamos la cifra de feminicidio con respecto al año pasado. Muertes que lamentar. Los casos de feminicidio no cesan y van en aumento. Nuevamente amanecemos con dos posibles terribles casos, uno en Lima y otro en Loreto. Solo si comparamos con el año pasado, ya superamos las víctimas de feminicidio, que ahora bordean las 160. Volvemos al punto de inicio. La prevención tiene que ser primordial. ¿Qué se está haciendo por parte del Estado? Es fundamentalmente trabajar en la parte preventiva, desde los colegios, desde los hogares, infundir nuevos valores. Tenemos que erradicar la cultura machista que nos mata. Hemos estado con la ministra de Educación y tenemos el compromiso desde el primer nivel educativo de trabajar justamente ese enfoque de género, esa política nacional de igualdad. Sin dudar, trabajar con los niños es importante para erradicar a una sociedad machista. Según cifras que maneja el Ministerio de la Mujer, del 85% de estudiantes universitarios que participaron en una encuesta, el 46% afirmaba que le pegaría a su pareja por una razón. Otro 45% le pegaría a su pareja levemente, sin lastimar. Y un 34% le pegaría cuando ella tenga la culpa. En esta campaña que llamamos violencia disfrazada de amor, para que las jóvenes que se enamoran, que inician una relación, puedan darse cuenta de este tema de control, de esa idea de superioridad del hombre sobre la mujer. A darse cuenta si él te dice, no te vistas así, o no vayas sin mí, o dame el código de tus cuentas. Eso no es amor, eso es control, eso es querer dominarte, ejercer control sobre su vida. Las mujeres que son aisladas de sus familias y amigos tienen entre un 56% y 67% más probabilidades de sufrir un feminicidio. Nosotros, como Policía Nacional, venimos realizando trabajo denodado con la población, en este caso con nuestras juntas vecinales, y hemos iniciado desde los distritos más violentos de todo nuestro país, que están ubicados acá en Lima, en la zona de San Juan del Lurigancho, en la zona de Lima Norte, como son Los Olivos, Comas, Independencia, Caraballo, Puente Piedra, San Martín, esto inclusive Ancón. Se pueden sumar esfuerzos de las diversas instituciones para combatir la violencia. La mujer debe ser respetada y la prevención para no sucumbir a mentes perversas son nuestras principales herramientas para no ser víctimas de violencia. Es un trabajo sin duda que comienza en casa.